Saludos, señores, buenas tardes desde el estadio City Ground en Nottingham. Estamos ante la última jornada de la primera fase de la Eurocopa de Naciones. Se enfrentan Portugal y Croacia, correspondiente al grupo D. Hemos escuchado el himno nacional de Portugal, vamos a escuchar ahora el de la nación croata. Portugal-Croacia, grupo D, los croatas que ya están clasificados para cuartos de final, no así la selección de Portugal, que se va a jugar la siguiente plaza con el equipo de Dinamarca, que a la misma hora juega en Sheffield frente al equipo de Turquía. Poco a poco iremos conociendo exactamente qué es lo que tienen que pasar con los portugueses, pero si ganan ya están en cuartos, si empatan también, incluso perdiendo, tendrían que esperar a lo que sucediera en el partido entre Dinamarca y Turquía. De momento lo más sorprendente es que los croatas y portugueses, que son dos de los equipos que mejor juego han hecho, por lo que respecta a los croatas, van a presentar una formación sobre el terreno de juego de los futbolistas de Portugal y de Croacia. Y está aquí en la posición de comentarista de Televisión Española, Michel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio parece sorprendente porque en un torneo tan corto a veces no sale muy bien reservar tantos jugadores, pero Croacia, hemos contado que casi hasta 7 titulares se quedan fuera. Bueno, con respecto al primer día, 8 jugadores, contando también la baja de Boxis, que el otro día no jugó en el segundo partido. Es sorprendente porque desde luego no es lo mismo enfrentarse al primero de grupo que al segundo, y en este caso el primero de grupo podría ser Alemania. Yo creo que reservar tantos jugadores quizás sea más por darle descanso que por el tema de las amonestaciones, porque solamente 3 jugadores de los titulares están amonestados. Cero, los portugueses son campeones de grupo, jugarán el domingo en Birmingham, mientras que los croatas quedan segundos de este grupo D y jugarán en Manchester también el domingo a partir de las 4, ambos contra los primeros 2 clasificados del grupo C, que se va a dilucidar en apenas un par de horas. Los posibles candidatos son todos los 4 de este grupo, porque hasta Rusia, que ha perdido los 2 partidos, se puede clasificar junto con Alemania, Italia y la República Checa. Los portugueses, que han ganado hoy con goles de Figo, de Joao Pinto y de Domingos, y que, como dice Michel, son candidatos importantes. Sí, sobre todo porque están jugando bien, están jugando a un nivel muy parecido en todos los partidos, y hoy han dado una clara demostración de cómo se juega el fútbol. Es cierto que juegan sin delanteros natos, pero todos tienen llegada a atacar y todos tienen llegada a defender. Creo que es la selección, junto con Alemania y a Inglaterra ayer, que más consistencia está dando a sus resultados, ¿no? Y en su juego. A mí es una selección que me ha gustado desde el principio, y que si sigue así vamos a ver el nivel que pueden mantener hasta el final, ¿no? Yo, me está gustando mucho esta selección. Pues con la alegría de los portugueses les vamos a dejar. Es todo, señores, más fútbol en apenas 30 y en apenas una hora y 10 minutos. Más fútbol con el grupo C. Ahí tienen la alegría de los seguidores portugueses después de la buena demostración que han tenido en el día de hoy al derrotar a Croacia, una osada Croacia que ha reservado a gran parte de sus titulares y que al final se ha encontrado con una tremenda derrota. 3-0 el resultado final. Ya hay, por lo tanto, más equipos clasificados para los cuartos de final. Recuerden que después de los partidos jugados ayer en Londres el sábado, a partir de las 4, siempre en horario peninsular, España se enfrentará a Inglaterra en Wembley, mientras que en Liverpool, el sábado a las 7:30, el partido Francia-Holanda. Con la desilusión de los croatas, señores, nos despedimos. Es todo desde el City Ground en Nottingham. Muy buenas tardes.